¡Acabado contigo!
Somos amigos, ¿verdad? ¡Eso ha dolido, joder! ¡Para ti! Dari, hemos desconectado el ascensor. Nunca se sabe.
Karim, soy Crane. Suelta las armas si no quieres morir. ¿Qué puto problema tienes? Esto no tiene nada que ver contigo. Lo siento, pero Ero Lassani sí tiene que ver conmigo. ¿Trabajas para él? Eres idiota. Yo era su guardaespaldas. Cuando todo se fue a la mierda y construyeron el muro, nos vimos sobrepasados. A él lo mordieron en la pierna. Lo llevé a ver a Randall, el único médico que conocía en la colmena. Y se la cortamos. Fue limpio. Fue la única forma. Si no lo hubiésemos hecho, se habría convertido. Pero ese cabrón cabezota nunca nos perdonó. Así que nos separamos. ¿Y por qué estás persiguiéndolo ahora? Cuando empezó todo, las autoridades evacuaron a todos los políticos. Aaron nos dijo que había un helicóptero en camino y que nos iba a llevar con él. Pero lo mordieron. Y con toda la mierda que pasó después, perdimos el vuelo. Pero cuando encendiste el transmisor, escuchamos a Aaron pidiendo evacuación. Hace un par de días alguien le contestó desde el exterior. Ese viejo cabrón tiene un billete de salida y yo quiero el mío. ¿Y qué pasa con Rice? ¿Qué interés tiene él? No le interesa una mierda. Esto es cosa mía. Tan solo quiero salir de Harran. No vas a llegar a ese vuelo. A esa conclusión ya había llegado yo solito. Pero quiero irme de aquí. Si te vuelvo a ver, me esperaré lo peor. Me parece bien. Buena suerte, Crane. La vas a necesitar. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza.
Atrás. No se te ha perdido nada por aquí. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Es que no te agrada mi compañía. ¡Joder! Gracias. Hay gente que es peor que los mordedores.
¿Los has encontrado? Sí. La versión de Karim de cómo perdiste la pierna es un poco diferente a la tuya. Así que has hablado con él. Edward tenía razón. Hablas demasiado. Deja la tarea de hablar a gente como yo, y yo dejaré lo de matar a gente como tú. En fin, Karim era mi guardaespaldas. Permitió que me mordiesen, pero no lo culpo por ello. Te salvó la vida. ¿Cortándome la pierna? Me mordieron por la mañana del mismo día que empezaron a distribuir inhibidores. ¿Lo entiendes? Le dije que la anticina llegaría en cuestión de horas, que solo teníamos que esperar. Pero no, tuvo que hacerle caso a ese médico idiota. Karim me agarró mientras el carnicero me cortaba la pierna. Ahora se cree que debería sacarlo de aquí. Le dije que no lo ibas a hacer. Tendrías que haberlo matado. Deja la tarea de matar a gente como yo. Tienes razón. Puedo sacarte de aquí, Crane. ¿Y si me gusta estar aquí? Es posible que hayas llegado a algún acuerdo, pero no se cumplirá. Te han mordido. Se te ven los ojos. Nunca podrás superar la cuarentena Ifor. ¿Superar el qué? ¿Ves? Ni siquiera sabes lo que está pasando en el mundo real. No sé a quién crees que conoces, pero no son políticos. Y somos los únicos que te podremos ayudar ahora mismo. ¿No me crees? Pues considéralo un as en la manga. Un plan B. Por si no te habías fijado, en esta ciudad las cosas no siempre salen como uno espera que salgan. ¿Y qué haríamos si me interesa tu oferta? Dos cosas. La primera, necesitamos pintura para marcar el tejado. No hay pintura por aquí, así que tendrás que salir a buscarla. Y la segunda cosa sería... bueno, digamos que saldrás de aquí mejor de lo que llegaste. Ahora ve a buscar pintura. Hay una obra cerca de aquí. Ve a echar un vistazo. Completa la primera misión. Luego hablaremos de la segunda. Confía en mí. Vas a estar muy satisfecho con el resultado.
Firme. ¡Ay! ¡Aléjate de mí, puto monstruo!
El tejado ya está marcado. Bien. Ya solo queda una última cosa por hacer. En la segunda planta hay una bolsa de lona dentro de una taquilla. Quiero que me la traigas. Dado que seguro que la vas a abrir, no tiene sentido ocultarte que en su interior hay 24,7 millones de dólares. Si me la traes, podrás quedarte en la tercera parte. ¿Por qué no va Edward a por ella? Hay demasiados mordedores. No puedo arriesgarme a perderlo. Estaríamos completamente indefensos. ¿Ese dinero es tuyo? La mayoría de los depositantes de ese banco ya no son humanos. Robarles no es un crimen. ¿Acaso nunca has robado la cartera de un mordedor tras cargártelo? Iré a por la bolsa, pero nada de llamar para que nos evacúen hasta que yo lo diga. Cuando te lleve el dinero, me llevaré la radio. Eso es inaceptable. Pero no te queda otra opción que aceptarlo. Eres peor que Karim. Muy bien. Acepto tus condiciones. Vacía, cómo no.
era idiota por confiar en ti. No es lo que crees. Yo te hubiese llevado conmigo. Contacté para que nos evacuasen cuando estabas buscando la pintura. Tuve que decirles quién iría conmigo, así que les di tu nombre. Mira, yo no sé quién eres, pero ellos sí lo sabían y dijeron que no podías venir. Así que tuve que mandarte por ese dinero inexistente. No hay dinero, o al menos nada que sea digno de mencionar. Lo siento, Crane, pero tengo que sacar a mi familia de aquí. Ve al tejado. Allí encontrarás cosas que te serán muy útiles. No es lo que te prometí, pero es lo mejor que puedo darte. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Crane. Buena suerte.
Hola, Crane. ¿Qué tal te ha ido el día? Creía que nos habíamos entendido. Yo creo que ahora nos entendemos mejor. Pero, si quieres, dispárame. Puede que en otra ocasión.
Te dejó unos cuantos regalitos. Iba a llevármelos, pero pensé que mejor no. Que te los habías ganado. Quédatelos tú. Ya eres casi una persona digna. Casi. Hasta la próxima. Buena suerte, Karim. Exacto.